Estaba bien tranquilo ahí viendo cortos de YouTube, ahí haraganeando y sin hacer nada bueno. Cuando de la nada me salió un corto de un como jueguito que me trajo recuerdos. Aunque estaba con una música toda tristona, ya saben, de esa típica que colocan en videos así genéricos, reflexivos y que la chica. Y vine yo y dije, ¡ah, no mames! Yo también quiero controlar al pueblo por medio de noticias para que no se rebelen, porque si el pueblo se llegara a juntar y rebelarse, acabaría el gobierno. Así que me lo descargué. El juego se llama no sé inglés. El chiste es que controlaremos a las masas por medio de noticias para que al final se terminen odiando entre ellos. Nos convertimos en lo que vemos. No sé qué chingo dice ahí. Ok. Point and click, apunta y dispara. Apunta, lo que sea. A ver, supongo que tengo que... No me acuerdo la verdad cómo era. La verdad, banda, esto es casi en vivo porque ni siquiera me acuerdo cómo era. Supongo que... A ver, ese tiene sombrerito. Oh, lindo sombrero. Ah, ya entendí. Dependiendo... Dependiendo lo que vean. Estos cabrones sí son bien susceptibles, ¿eh? Ay, qué bonito. Asco, busquen un cuarto. No, pobrecitos, mate. Pobrecitos. Debes capturar haciendo algo. No alcancé a leer. Pobrecito, no fue mi intención. Ah, un grillo. Es un grillo, ¿no? Saltamontes. Yo que sabía que los que hacían así eran grillos. Pero, a ver, ahora hay tres. Ahora hay tres, ¿eh? Ok, ya son muchos saltamontes. Pero son grillos. Bueno, para mí son grillos. Ok, aquí hay un cuadrado de enojo. Quiero ver si puedo hacer que todos usen sombrero. ¿Qué importa? Los sombreros ya no son cool. ¿Cómo que no? Si se ven bonitos. No, viejo, ahora se sienten. No, pero eran bonitos. ¿Y este cabrón qué pedo? Oye. Oh, un cuadrado enloquecido ataca. Pues bueno, esto sí es una noticia. Tienen que tener cuidado, técnicamente. Ok. Bueno, no hay nada. Aunque este está preocupado, Debes capturarlo haciendo algo interesante. Ok, tengo que capturarlo en el momento, pero... Ok. Los círculos le temen a los cuadrados. Ok, ahora los cuadrados se sienten como ofendidos, Ok, aquí. Los cuadrados desprecian a los círculos. ¡Eh! ¡Venga, el racismo! ¿Ahora esto qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen esos tontos ahora? ¡Viejo, pero qué mala onda! ¡Está bonito! ¡Oh, le llevo un sombrerito! ¿Quién sintoniza para ver gente llevándose bien? ¡Pues yo, animal! ¡Pues yo! ¡Viejo, ahora está feliz! La paz aburre, los conflictos atraen. Bueno, siendo honestos, así es, ¡Viejo, ahora está feliz! Y toda historia necesita conflicto, así que... ¡Viejo, pero si él está feliz! ¡Ya no está enojado! Bueno, este sí está enojado. ¡Ojo! Los círculos odian a los cuadrados. ¡Más racismo! ¡Sí, ahora todos te odian! ¡Sí, fantástico! ¡Ojo! Los círculos odian a los cuadrados. ¡Venga, más odio! ¿Por qué no? Venga, a ver este. Ok, no. Debes atraparlos gritándose a otros. Ok. ¡Viejo, pero el cuadrado está feliz! El cuadradito este está feliz. Debes atraparlos gritándose. Ok. Ok, continuemos pues. A ver, sigámosle el juego. Aquí. Casi lo atrapas. ¡Ah, estuve cerca! Ok. Tengo que capturarlos cuando se griten. ¿Cuándo se grita? ¡Aquí! Los círculos odian a los cuadrados. ¡Venga! Ahora ya todos están... ¡Oh! Aquí, ¡ellos están protestando! Y ahorita me doy cuenta, soy estúpido, que es un círculo y un cuadrado. Dale a la audiencia lo que quiere. El público quiere más violencia, no quieren paz. Pues les voy a dar más paz, pendejos. La audiencia quiere acción, ¡no mamen! Como en la vida real, básicamente. Pero no me jodas, pero todos están tranquilos. Casi todo el mundo odia a todo el mundo. ¡Venga, más odio! ¡Como la vida real, ¡Viejo! Casi lo atrapas. Por lo visto, todos tienen que estar rojos,
Solo queda un cuadradito rojo, un cuadradito así en blanco. Pero, ¡ay, vamos, hombre! ¡Ellos están protestando! ¿Por qué no ser amigos? ¿Por qué? Se deja... ¡Aquí, aquí! ¡Todo el mundo odia a todo el mundo! ¡Venga, ya! ¡Todos están rojos! ¡Fantástico! Y este compa con su sombrerito. ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito! Pero no lo quieren ver. ¿Ok? Este con su sombrerito. Los sombreros ya no son cool. ¿No te enteraste? Pero sí se ve bonito con su bigotito. ¡Pero! ¡Yas, mamó! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Ten miedo, ten odio! ¡Pero! ¡Yas, mamó! ¡Pero! ¡Viejo! ¡El cuadradito y su gorrito! ¡Quería su gorrito! ¡Ahora todos tienen miedo! ¡No! ¡Todo se fue al carajo! ¡Ahora le estoy viendo una laptop! ¡No mames, viejo! ¡Ten miedo, ten odio! ¡Todo se fue al carajo! ¡La sociedad se fue a la mierda! ¡No! ¡Ten miedo, ten odio! ¡Ya no importa dónde mires! ¡Todo es odio, todo es miedo! ¡Aunque mires en blanco! ¡Todo es odio, todo es miedo! ¡Y se acabó! ¡No! ¡Ay! Creado por Nicky Case. ¡Todo se fue al carajo, eh! ¡Y pensar que el mundo está así! Y del último, pero menos importante, gracias a ti por jugar. Pero no menos importante. ¡Gracias! ¡Ellos quedaron! ¡Ah, la pudo apuntar! ¡Todos se fueron al carajo! ¡Y el pequeño del sombrerito! ¿Qué pasó? ¡Ay, qué pendejo! ¡Rayos! Y pensar que la vida real es así. El miedo y el odio vende más que la paz y el amor. Y la sociedad es tan susceptible, viejo. Literalmente se dejan guiar por la prensa. Hay tantas personas que viven rodeadas de miedo, pues por todo lo que ven. Así que bueno, banda, solo me queda decir que no se dejen influenciar por nadie. Recuerden, ustedes son dueños de su propia actitud, de lo que quieran creer y de lo que quieran seguir. No dejen que nadie les diga cómo actuar, a quién querer y a quién odiar. Aunque lo mejor sería que no odiaran a nadie. Pero bueno, yo quién soy para hablar, solo es un consejo. Cada quien lo toma como se le sale de los... De corazón espero que les haya gustado tanto como a mí. Nos vemos en el siguiente video. ¡Ahí se ven!